Está temblando bien fuerte, güey. Por acá, por acá, por acá. Pero jamás me imaginé. ¿Qué fue el techo de mi casa? Yo tuve que asaltar una barda para salir. Dios de mi vida, cuando me dicen de que mi hijo se quedó sepultado. No tenemos a dónde ir, pues aquí en el patio vamos a vivir. Que se apiaden de nosotros. Estamos vivos, gracias a Dios. Se cumple un mes del 19 de septiembre y son 41 días del sismo que dejó en ruinas a numerosas comunidades del Istmo de Tehuantepec, en los estados de Chiapas y Oaxaca. Estamos en Oaxaca y aquí la emergencia continúa. Entre el 7 de septiembre y este día se han registrado más de 7,000 réplicas de ambos sismos. 400 municipios en el Estado de México, en Chiapas, en Oaxaca, en Morelos, en Hidalgo, en Puebla y en el Estado de México tienen un menor o mayor número de daños. Hay 12 millones de personas que han visto sus vidas afectadas. ¿Cuánto costará reconstruirlos? Esta es la numeraria. $48 mil millones de pesos, la primera evaluación del costo de los dos sismos, el del 7 y el 19 de septiembre, que modificaron la vida, el ánimo y el futuro en por lo menos 8 entidades. Hay 12 millones de afectados, 2 millones de damnificados en más de 400 municipios y delegaciones del país. ¿Cuándo podrán sentirse seguros y tranquilos los niños en Morelos, Chiapas, Oaxaca y la Ciudad de México? Hay más de 16,000 escuelas dañadas en 10 estados. Cerca de 500,000 de alumnos, quienes tendrán que ser reubicados a otros planteles o aulas prefabricadas como estas, que ya están funcionando aquí, en Chiapas y Oaxaca. Si su hijo no ha sido enviado a otra escuela, comuníquese con su autoridad educativa local. Se espera que todos los alumnos de familias afectadas puedan estar ya en aula antes del 6 de noviembre. ¡Espacio! ¡Abran espacio! A raíz de la emergencia, por lesiones derivadas del desastre, fracturas por caída y por crisis emocionales, las autoridades de salud han dado más de 220,000 consultas. Cerca del 30% tienen que ver con atención psicológica y síntomas de estrés postraumático. La red hospitalaria en México a un mes se ha recuperado casi por completo. Aún hay 53 clínicas y hospitales que sufrieron daños. El Hospital General de Juchitán está en proceso de demolición. ¿Cómo intentar recuperar la normalidad, dolorosa aún pero necesaria? El gobierno federal estima que hay más de 13,000 pequeños y medianos negocios afectados. En poblaciones del Istmo de Tehuantepec hay una parálisis comercial derivada de negocios caídos, casas caídas, clientes y tenderos damnificados. La ayuda de 10,000 pesos por negocio no ha sido suficiente. ¿Aún no cimbramos? Sí. Magníficos retablos, cúpulas, memoria religiosa e histórica en 6 estados se fue al suelo. La Secretaría de Cultura Federal aún hace un llamado a especialistas en restauración para contribuir a la reconstrucción. En total, hay 1,800 iglesias, conventos, zonas arqueológicas y museos con afectaciones. El gobierno de Oaxaca calcula que los monumentos dañados son recuperables. Las zonas arqueológicas de Monte Albán, Atzompa, Mitla, Lambieco, Yagul y Danzú poco a poco reciben turistas otra vez. Chiapas fue la entidad más afectada con daños en 118 municipios. Hubo daños en líneas de alta tensión y subestaciones. Y hubo que reparar más de 700 transformadores en el país. Casi un mes de la huida y el regreso con manos y corazón abierto. Casi un mes que no intuíamos que pasaría, aunque ya por aquí en Chiapas y Oaxaca clamaban por una emergencia. Casi un mes de volcarnos en manos, noches sin dormir. Y aún se necesita lo mejor de nuestros talentos para contribuir y vigilar un correcto trabajo de evaluación, de reconstrucción, auditoría de los recursos.
¿Cómo serán? En Chiapas, en Oaxaca, en Morelos, en el Estado de México, en el Distrito Federal, Tlaxcala y Puebla. ¿Las casas y edificios de reconstrucción? ¿En qué zonas? ¿Con qué normatividad? A un mes comenzamos a contar otra historia. Carla Iberia Sánchez, enviada especial.